Bueno, cuando oigo tantos piropos y alabanzas, me da la impresión de que están dirigidos a otra persona, o de que me destinan, están destinados a mí, pero que ya soy póstumo. Que este reconocimiento es sin duda el que más gratitud, más satisfacción me ha proporcionado de todos los que he ido recibiendo a lo largo de mi ya también larguísima trayectoria profesional. Me he empeñado en usar la literatura como el reflejo de mi noción del mundo, sin fingimientos ni disfraces. Estoy de acuerdo con quienes piensan que por la obra de todo escritor se filtran sus programas vitales, su pensamiento moral, su ideario político. El escritor suele aprovechar como punto de arranque literario el contenido de su experiencia, eligiendo aquellos datos que mejor puedan servirle para el desarrollo específico de su obra. Pero lo que importa a todos los efectos es la eficacia del lenguaje utilizado, su capacidad para crear un mundo que ayude a enriquecer la sensibilidad colectiva, que ayude a formar, en cierto modo, el pensamiento crítico. La conciencia del lenguaje siempre está relacionada con la conciencia de la realidad. Decía Pavese que la literatura es una forma de defensa contra las ofensas de la vida. También yo lo creo así. Con mi literatura me defiendo de todo aquello que se contradice con mi modo de pensar, con mi manera de vivir. La literatura se convierte así en un instrumento para luchar contra todo aquello que me ofende o me subleva. La misión del escritor también consiste en poner al descubierto las lacras, las injusticias, los desmanes de la sociedad en que vive. Un proyecto justiciero que no debe olvidar nunca que el compromiso ético de la literatura está siempre vinculado a la revolución que se opera estéticamente en la literatura. Muchas gracias a todos los que han intervenido, se me van a olvidar, he anotado aquí algunos, y me han demostrado su afecto y su generosidad. Algunos incluso, alguna adhesión recibida que me ha recordado aquellos años en que realmente el Partido Comunista de España era el único que con eficacia, con valentía, con integridad, luchaba ostensiblemente contra el franquismo. Y gracias a todos por haber venido. Salud y República.